Festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia è Milano! Bienvenidos como siempre rosoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan, la serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que el Papucho le encanta producir para ustedes. Y tenemos como siempre un nuevo video y una información sobre el AC Milan, por lo cual comencemos con todo este video. Seguimos con todo, gente, como siempre dejando el sabrosito like porque ya en breve va a comenzar la semana del regreso de la Serie A, ya que en este parón de selecciones pues nos aburrimos un poco, sobre todo con las ganas de ver la Champions League por fin. Y pues vamos con la información. Tuvimos el gran penalti tapado de Mike Maignan en el 90 contra Memphis Depay en esa victoria de Francia 4-0. Mike estuvo muy bien, tuvo un partido muy sólido, siendo por primera vez el 1 de Francia en la portería, y pues más que un penalti para demostrarlo, parándolo de la mejor manera posible. Muy contento por Mike, y bueno, también Teo estuvo muy bien. Esta es una selección, gente, que tiene la verdad que un futuro increíble, y también le puedes añadir a gente como por ejemplo Kalulu. En otros partidos también tuvimos lo de Ibrahimovic, que jugó contra Salemaker, contra la Bélgica de nuestro Salami, y pues en la victoria de Bélgica, Ibra se convirtió en el jugador más veterano en jugar en las clasificaciones para la Eurocopa con 41 años, y pues bien por Suecia y por Ibra, que consigue este récord. Y bueno, puede que también lo hayan convocado para esto, sobre todo, gente, creo que porque igual Ibra no sé cuánto puede aportar a día de hoy, o si es mucho mejor que pues un Kulusevski o un Isak a día de hoy. Pero bueno, bien por Ibra, que sigue rompiendo récords y que también en Suecia pues es una divinidad. Después del partido también se hacen una foto juntos los dos jugadores del Milan, así que pues contento por ellos. Vamos con los rumorcitos, gente, porque ha salido por todas partes, pero el primero que vi que lo dijo fue Luca Bianchini, y es lo de Álvaro Morata otra vez sonando para hacer un fichaje del AC Milan. Y es que el contrato de Morata acaba con el Atlético de Madrid en el 2024, y al parecer el Atlético podría aceptar una cifra bastante baja por él, entre unos 15 o 20 millones por su traspaso. Y al parecer a Álvaro le gusta el Milan y siempre ha tenido con buenos ojos el fútbol y el calcio aquí en Italia. Ya sabemos que también ha vuelto varias veces a la Juve, y pues le gusta el país y también su esposa es de aquí. Así que pues tiene muchas razones por las cuales venir al Milan. Viene en una temporada bastante decente hasta ahora, con 12 goles, 3 asistencias si no mal recuerdo. Solo que bueno, me he estado un poco informando de Morata, y por ejemplo, nunca ha pasado de los 20 goles en una temporada en toda su carrera. Y a ver, es un jugador que a mí en su día me gustaba, solo que ya con 30 años comienza ya esa etapa de pues comenzar a caer un poquito del nivel. Y gente, yo por más que me gusta Morata, y es un buen precio también el del fichaje, yo no lo buscaría. Creo que 15-20 millones por Morata, le añades 20 más y vas a por Holum. Creo que eso vale mucho más la pena. Un jugador con menos experiencia y con menos calibre tal vez a nivel internacional, porque Morata ha sido reconocido por todos los equipos del mundo como un buen jugador, pues Juventus, Chelsea, pero creo que el Milan es hora de que apueste por un joven adelante, porque nos vive trayendo siempre gente que a los 3 años se tiene que ir otra vez por el tema de edad. También en Twitter Italia, no tanto en Twitter hispanohablante o español o latino, sino en el Twitter Italia, siempre hay mucho pues amor y historias de romanticismo entre Mbappé y el Milan. Y pues cada vez que Mbappé está con Teo o con Mañana o con Giroud, suben una foto que no los van a traer, no sé qué. Y bueno, veremos qué pasa. La gente aquí en Italia cree que Mbappé puede ser jugador del Milan, y que bueno, también siempre publica en el video que dice "Ay, Milan", que habla del Milan como el equipo que iría a la Serie A. Y bueno, ojalá que sí, gente, pero es un sueño que a corto o mediano plazo es imposible. También les traigo un capture de pantalla de cómo está a día de hoy las ventas del estadio, y son estas del partido del Milan en Napoli, partido que ya tengo entrada. Y bueno, pues estamos viendo cómo se desarrolla, ya que sabemos que están limitadas para solamente fans del Milan desde hace un cierto tiempo y abonados, así que es probable de que se puedan agotar. He visto una gran pues cantidad de tickets vendidos en las últimas horas, así que puede que se llegue a lograr que solamente sean fans del Milan, pero sí que también ya se ha visto que algún fan del Napoli se ha infiltrado con algún tipo de tarjeta que tenía ya él del Milan sin ser fan del Milan. Así que pues bueno, veremos qué pasará, y ojalá que pueda ser un ambiente mágico e increíble. Mundo Deportivo también informa de que el Milan no se olvida del jugador Ndicka, este central del Eintracht Frankfurt, que también estaría detrás de él el Barcelona. Y bueno, un jugador que hace a lo mejor un año nos puede haber quedado bien, pero ya con Chua, con Kalulu y con Tomori estamos bastante firmes, así que realmente creo que un central
actualmente no es una necesidad, o por lo menos un tipo que venga a cumplir un rol importante. Vamos con una noticia que no está conectada directamente con el Milan, pero ya saben cómo soy yo soy un pesado mañoso, y es que Matte Moreto informó el día de hoy que la Lazio está dispuesta a vender a Milinkovic-Savic por unos 40 millones de euros, ya que hay 90% de chances de que este jugador se vaya en verano para no pues dejarlo salir gratis el año que viene, algo parecido a lo de Leao. Y gente, Milinkovic-Savic, 40 millones de euros, por Dios. ¿Qué están pensando en casa Milan para no ir a por él? Entiendo que es mucho dinero y lo que tú quieras, pero gente, han pagado 36 por CDK, que con todo el respeto y todo el cariño, no le llega ni a las rodillas al actual Milinkovic-Savic, que para mí es un super top, y que si se va al Madrid o al PSG o al Bayern o a cualquier equipo, la va a romper y va a ser de los mejores jugadores del mundo, probablemente si pasa, solo que se ha quedado estancado en la Lazio. Pero este es un jugador que Milan debería ir a buscar, y ojalá que sí, gente. Creo que, por ejemplo, vendiendo Leao, te buscas un Laurienté y fichas un Milinkovic y haces un aumento de calidad en el equipo increíble. También tenemos este tweet que pueden irlo a ver en mis me gustas, en mi perfil. Van a la pestaña me gustas y ahí lo pueden encontrar. No lo pongo aquí porque tiene copyright. Y es mañana entrando a la fila del partido de Champions. Esta es una versión más larga donde vemos que saluda uno a uno a sus compañeros del equipo, de nosotros del Milan, y luego cuando llega ya al final se pone detrás de Teo y está ahí pues ya súper imponente gritando ¡Vamos Milan! Y yo creo que, gente, o sea, tú ves ese video y te das cuenta que mañana es alto capo, es alto crack, es alto líder, y tal vez sea uno de los líderes del equipo sin la cinta de capitán. Y bueno, como sabemos, más allá de su técnica y su gran calidad parando balones, es un tipo que a nivel de presencia te cambia todo. Daniel Longo también comentó de que el Milan está bastante decantado por dejar ir tanto a Origi y o a Rebic este mercado que viene, y también la salida importante de Bakayoko. Así que entre estos tres se puede liberar una gran masa salarial y también algún que otro millón en transferencias. Así que, gente, por eso les digo que cuidado, el mercado que viene, se los digo que vamos a ver mucho humo como el que ya estamos viviendo, y no pido perdón porque es lo que hay. O sea, ya saben cómo van los videos de noticias, el papucho que les trae, lo que dicen los periodistas o medios, y es lo que hay. Va a haber mucho humo, así que sépanlo. Si quieren vivirlo, pues como siempre, bienvenidos. Si prefieren esperar a que se dé todo oficial, pues claramente no les gusta el calciomercato. A mí me encanta, y pues va a ser un calciomercato de muchísimo humo, pero también mucho humo que va a ser realidad porque vamos a tener que fichar al 100%. Nicolas Kier informa que Matteo Retegui también ha sido ofrecido tanto al Milan como al Inter, pero el jugador también tendría interés por parte del Atlético de Madrid, que ha preguntado por él, y también tendría gusto de unirse al equipo madrileño. Así que pues bueno, otro rival para el Milan y el Inter por Retegui, veremos qué pasará. A ver, yo tampoco es que lo quiera como loco, me gusta como jugador, y por lo que he visto hasta ahora de él, me parece que puede ser una buena opción. Tampoco estoy convencido, y si me dicen entre él y Holum 40.000 veces, pero claramente es más caro, y veremos el Milan que quiere hacer. También tenemos algo muy curioso que lo encontré hoy y es bastante alucinado, y es que en una colaboración entre el medio Sport y su redacción con el sitio de apuestas Betfair, han sacado pues una lista y unas apuestas de a dónde va a ir Asensio cuando acabe el contrato con el Madrid. Y el equipo que menos se paga con un 1.67% de cuota es el Milan. Y el que le sigue es el Liverpool con una cuota 5, luego el Tottenham con 6 y por último el Newcastle con 8.5. Así que para los que saben la apuesta, gente, no se paga un carajo la llegada de Asensio al Milan. Es bastante sorprendente y probablemente hay información detrás de esto. Yo creo que no es normal las veces que se ha hablado de Asensio para el Milan en todos estos años, y también sabemos que hay una buena pues, línea de negociaciones entre siempre en Madrid y el Milan, y por más de que el jugador vaya gratis, igual esto es importante, y creo que probablemente es el jugador que pueda llegar. Yo es que lo veo bastante claro y no me sorprendería para nada que pase, sino más bien sería lo más obvio de todo, más viendo que en las apuestas, que son cosas tan evidentes de estadísticas, lo ponen así tan casi que hecho. También tenemos las palabras de Moc Moñón, que habló sobre el partido de Francia, pues dijo que sobre el penalti parado fue instinto, que a nivel psicológico tengo que ocupar el máximo espacio posible de la portería. El equipo ha trabajado muy bien y yo también quería dar mi aporte para acabar con la portería imbatida. Y bueno, muy bien también, eso también lo comentó Mbappé, que era importante que mañana acabara a cero en su primer partido como el 1 de Francia. Y bueno, muy contento por él, gente, y Francia a nivel de selección da miedo porque tiene crack tras crack.
nada más tú dices Mbappé, luego Mañán, luego Teo, o sea, es que es una locura, es un equipo de locos. Ti prego mamma scusa, questa vita loca, mas el Milan gioca, sono curva sud. Oh, ale, ale, curva, oh, ale, ale, ti chiedo mamma. Estaba cantando mientras que buscaba la última información, la canción nueva del Milan, que la tengo súper pegada y espero que contra el Napoli sea una locura. Gente, vamos con los saludos, señores. Un saludo para Denisha, que me ha seguido en mi Instagram, para Joshua, para León Alejandro, para Fernando Vega, para Rubén Frías, para Uye Portales y para Alejandro Pinto. Un saludo para todos ustedes. Si quieres, como siempre, se en el canal, sigue mi Instagram, que es Pipo York. Y bueno, gente, emocionado porque ya se viene un mercado increíble, pero antes todo el tema del cierre de la temporada. Así que tenemos unos meses que se vienen divertidos, se vienen meses interesantes. Y bueno, siempre sabemos que el fútbol es muy loco. Por ejemplo, lo de Nagelsmann del Bayern fue una cosa de un día para otro. Y quién sabe si no le tocará esto al Milan en los próximos meses. Veremos qué pasa, porque ya es el deseo de mucha gente. Nos vemos como siempre aquí en un video de los señores en Pipo York. Mi amigo, como te lo digo, te lo dice mi amigo Pipo York, aquí con mucho estilo. Léalo, lo muevo.